¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿A dónde nos dirigimos? El día de hoy nos dirigimos a una alberca salada, Mario, que está acá en Bahía de Banderas, en Nayarit. Esta playa queda cerquita de lo que es Punta de Mita, o la Cruz de Guanacaste. Ajá, exacto, está a la mitad, está Punta de Mita hasta la punta, pues, que como lo dice su nombre, y está la Cruz de Guanacaste. Y aquí, a donde vamos a la alberca, está justo en la mitad, Mario. Sí, está bien bonita y pues ahorita vamos a investigar realmente en dónde queda. Sí, porque no sabemos cómo entrar, Mario. Porque hagan de cuenta que antes de entrar ahí hay un hotel antes y no sabemos por dónde está la entrada libre. Pues, incluso el hotel para que se ubiquen es el Hotel Palladium, que es es un hotel. Pues ahí van a ver letreros, sí, exacto. Por ahí van a poder acceder. Nomás que tienes que agarrar un camino o una brecha. No sabemos ahorita. Vamos a investigar. A investigar y explorar, porque la verdad venimos solamente con la información de Google Maps, pero no venimos consultados, Mario, por un experto. Sí, la verdad, a ver si no nos regañen, que nos digan, no puedes grabar. Exacto. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos para allá y miren, ahí está la entrada del Palladium, para que lo ubiquen, y también el mapa, para que lo busquen, Mario, y lo encuentren más rápido. Sí, esa casa. Sí, pues ahorita vamos a ver. Esa alberca. Paul, al parecer, por esta brecha, vamos a ver si es por aquí, por el ladito del Hotel Palladium, de sí, la entrada principal. Lo que lo rodea, Mario, en sí, porque no sabemos, estamos explorando, pero dejamos el carro muy afuera, Mario, es lo que me estoy dando cuenta, porque aquí todo el mundo pone los carros en la entrada, miren. Sí, ahorita vamos a ver si es por esta brechita, si no, pues vamos a ver. Si no, nos vamos a perder solamente, Mario, no pasa nada. Vamos a regresar. Pero mira, Mario, tanto lugar que había para nosotros. Sí, yo pensé que no había espacio, Paul, pero ya veo que sí hay. Y pues vamos, Mario, hay que explorar, a ver qué pasa, para darles bien la información para cuando gusten venir. Ve grabándoles un poquito del camino para que también ellos se vayan, si quieren venir algún día a esos lados, pues por aquí se van guiando. Parece que vamos bien. Sí, exactamente. Hasta ahorita vamos bien, ¿eh? Ya pudimos lograr ver gente, así que vamos por el camino correcto, Mario. Exacto, sí, porque fíjense, yo nunca había venido en mi vida para esos lados. No, pero, pues mucho menos. Pero como ya vemos gente, decimos, está bien. Y pues mira, sí, es como. Y yo siento que en tiempo de lluvia es complicado porque este ha de llevar. Sí, agua. Ha de llevar mucha agua. Y miren, lo que tenemos que caminar. Yo pienso que vamos a caminar, sí, por ahí, Mario. A ver qué mal nos encontramos. A ver si no nos encontramos un tigre, o Mario. O un cocodrilo. Un cocodrilo, exacto, porque es como zona pantanosa, Mario. Sí, pues también padre. Paul, muéstrales allá al fondo. Ajá, exacto. Ese hotel es nuevo, a lo que veo, porque en Google Maps no aparece todavía. Sí, en Google Maps aparece como que si fuera el terreno vacío, Mario. Ajá. Y justo ahí, Mario, trabaja un primo de nosotros. Ahí saludos, Omar. Saludos, Omar. Pero fíjate cómo está tan escondido y si viene gente. Sí, ¿cómo el Mario? ¿Quién los informará? No sabemos. Pero la verdad, pues está chido, Mario. Es una de las albercas que no la encuentras en todos lados, Mario. Ahorita les vamos a decir más o menos cuánto es de recorrido por este camino. Ah, exacto. Pero yo pienso que vamos por ahí. Sí, Mario, porque vamos por el río. Sí, ahorita nomás es un pedacito y vas a llegar a lo que es la playa. Ajá. Pero ahorita les vamos a explicar un poco más cómo se llega aquí. Sí, porque también vamos explorando junto con ustedes, Mario. Sí, porque no conocíamos. vamos por el pantano. Mira, Mario. Hasta negro está. Y pues vamos a recorrer, Mario. Vamos, hasta vamos, que lleguemos a la playa. Vámonos. ¿Cómo llamas? ¿Dónde pasamos? ¿Por abajo o por arriba? No sé, Mario. No, por allá abajo, miren. Pero el tronco. Por arriba, Mario. ¿Cómo que por abajo? Por arriba, ¿eh? A ver, trata de pasarlo por abajo. A ver. No cabes. Ya pasaste. Fíjate lo que estaba mirando, que hay un caminito que te va guiando de todos modos. Sí, exacto, no te pierdes. Pues solamente caminas para adelante y ya, sin rumbo, Mario. Como pueden ver, hay muchísimo surfista, Mario. Sí, a lo mejor hay olas. Exacto. Vamos a revisar, así que vamos. Aún seguimos en nuestra exploración como Dora. A ver, Pau, ¿sí vas a poder? Sí puedes, tienes equilibrio. Está más delgadita la pasarela del Salvador 4K. La pasábamos, no más que me daba miedo, Mario, porque se veía medio flojo. No, está bien. Vámonos, Mario, a seguirme, porque mira,
Ahí viene más gente, Mario. Sí, viene mucha es gente. Es algo muy concurrido, así que no creo que haya tanto peligro para no, la gente. No, no creo. Igual no tan tarde tampoco venir. Siempre y cuando es venir temprano, porque si ya vienes en la noche, pues sí, yo siento que va a ser algo feo. Están construyendo con música, porque aún el edificio no está por completo, Mario. Sí. Tienen buena energía. Aún nos queda caminito, pero ya llegamos a la playa, Sí, ya llegamos. ¡Wow, Mario! No, unos 300 kilómetros. Sí, está súper cortito. 300 metros. Ah. Kilómetros. No, de aquí a Guadalajara. 300 metros y vamos, hay olas para surfear. Wow. Vamos a ver si vamos a poder acceder a esa playa porque parece que la marea está alta. Exacto, a lo mejor no podemos acceder a esa alberca, Mario, pero vamos a hacer el intento para que ustedes lo vean. Porque tenemos que cruzar por un lado que va por Es que aquí, miren, ahorita les vamos a enseñar, pero hay muchas olas y marea alta, como que es playa de surfistas, Mario. Sí, por eso vienen muchas personas con tablas de surf. Ajá, exactamente, como ya pudimos ver en el camino, así que vamos a subir esas piedras, Mario. Sí, por allá arriba. Tú, por allá. Pásale, guíame. Dale, a ver. Listo. Ya llegamos a la playa y hay mucha vendimia, mira, como pueden ver, hay mucha vendimia aquí. Jamás pensé conocer esas partes de Vallarta y de Bahía de Banderas, Mario. Sí, la verdad, sí, es una tabla. Ah, Paul, pero... ¡Wow, Mario! Los hoteles que hay al borde del mar. Pero te tengo una noticia, Paul. ¿Qué? Sí, vamos a poder cruzar. Sí, ya miré, Mario, miren el camino. Enséñale, Mario. Ese camino es el que vamos a recorrer. Y allá está la playa. Bueno, la alberca, no playa. Es una alberca salada. Ah, es muy conocida aquí en esta zona, pero... Pues vamos a verla nosotros con nuestros propios ojitos. A ver qué vamos, Mario, a recorrer allá. Que hay bandera roja, pero no nos importa, Mario. Podemos contra la marea, aunque no sepamos nadar. Y luego también, Mario, recordarles que si vienen, pues consulten qué tipo de marea va a haber ese día que vienen, Mario. Sí, porque a veces hay temporadas que la marea está aquí alta, por eso no puedes cruzar. No, pues solamente nadando y que seas muy experto, Mario, porque aquí pegan las olas y aquí te hunden, te revuelve. Con esto nosotros teníamos esa duda que si íbamos a poder llegar a la alberca salada o no por esta situación. Ajá, de que exacto. Si el mar haya estado arriba, no íbamos a poder cruzar. Pero, pues tuvimos suerte todos para mostrarles. Me está pareciendo muy increíble esta playa, Mario. Mira, ¿por dónde pasamos? Por la piedra. Esto nunca lo había visto aquí en Vallarta, que es Bahía de Banderas, Mario. Hay mucho movimiento, es lo que estaba mirando, como que bastante. Por Semana Santa. ¿O yo pienso, ser? A lo mejor puede ser. Y miren. Vamos a enseñar la alberca salada, ya casi llegamos. Ya casi llegamos, está cerquitas. Por esta playa que está bien padre aquí, está bien planito, bien bajito. Sí, está bien padre. La verdad nunca había visto una playa por estos lados así de tranquila, Mario, porque suele haber acá playas pero con muchísimas olas. Pero fíjate, nunca imaginé conocer esta playa tan cerca y tan lejos a la vez. Exacto. ¿Sabes? Y pues bien, Paul, como pueden ver, atrás de nosotros está la famosa alberca salada. Exactamente. De Bahía Banderas. Como podemos ver, Mario, como que no ha habido mucha marea alta porque está bajita el agua. Sí, está muy bajita. Por lo regular hay veces que se encuentra muy alto la marea. Sí, se encuentra casi por aquí, a nivel de aquí. Pero pues, padre, mira. Ven, pues sí, Mario, está tranquila. ¿La vas a meter o no? La verdad no sé, Mario, pero miren. De todos modos, aunque esté bajita, está bien clarita el agua, Mario, es lo que me asombra. Y luego es pura arenita, si te sí, sigues, es pura arena. Esa arenita suelta, miren el agua. Está 100% clarita. Por eso es la alberca salada, de Bahía Banderas. Y pues la verdad está chido para disfrutar, Mario. Sí, la verdad sí vale la pena venir con su familia. Está como 40 minutos de Puerto Vallarta y como a 300 metros de la carretera, más o menos. Pues vámonos, Mario, al aire. Vamos a volar.
Pues bien, Mario, como ya pueden ver, ya ahora sí ya estamos aquí en el pico, Mario, de la alberca, en la punta de la alberca. Y pues, pensar mal ahí. Y pues, Mario, creo que esta alberca la hicieron, ¿eh? Sí, pues que... Para retener el agua salada. Sí, pero lo que no sé quién la haya hecho. Exacto, no sabemos. Hay que investigar quién la hizo. Hay que investigar porque la verdad no tenemos ese dato. No creo que sea el del hotel. A lo mejor puede ser del hotel que está aquí atrás, Mario. Pero miren también aquí todo esto que hay. Es como una tubería ahí. Ajá, exacto. Es una manguera. No sé si es para aventar el agua o... No sé, pero está chido, la verdad. Bien, Mario, ahora sí, métete. Bueno, métete. No está fría, Paul, es lo que estaba mirando, está bien a gusto. ¿Está a temperatura ambiente, sí, entonces? Sí, yo pienso que por el calor. Ah, la temperatura normal. Ahí va, Mario. Si cae por la piedra de la moza, no es mi culpa. ¿Dónde, lobo? Ah, oh, vamos, vamos. No más que... A ver si nos ahogamos aquí. Exacto, no más que si pican las piedras, Mario. Mira, Paul, como puedes ver, aquí hay mucha arenita. Aquí no hay ni una piedra. En serio, Mario. Yo quisiera venir otro día que esté aquí. Que esté a la mitad. Sí, porque hay veces que sobresale de ese nivel, sobresale. Sí, está desbordándose casi, casi. Ajá, exacto. Vamos a ver dónde nos llega. Lo más profundo, yo pienso que tiene una medida estable, ¿no? No creo tenga profundidad ni nada. Ya me llega la rodilla. Yo, Mario, me voy a subir el short. Te queda abajo. Porque no traigo ropa para cambiarme, Mario. Está bien a gusto aquí. Les recomiendo que vengan aquí a visitar. Sí, está bien a gusto. Para que conozcan. Mira, como puedes ver, pues hay muchos niños ahí. ¿No? Eso es lo más profundo. No, yo pienso que más. A ver, vamos a arriesgarnos las piernas. Vamos a arriesgarnos las piernas, Mario. Vamos a arriesgarnos el short como jugador de fútbol, Mario. Yo no puedo porque no me cabe, mira. Yo sí, Mario. Yo no soy tan piernudo. Mario está piernudo, miren. Wow. Pierna de pollo. Pierna. Te falta ejercicio, tengo Mario. Tengo las piernas como Bob Esponja. ¿Te has visto la de Bob Esponja o no? ¿Cómo? ¿Las piernas de Bob Esponja? Bien, hay unas que están alineaditas. Clavado. No, es que no traigo ropa, Mario, sí, vamos a mojar el carro. No traemos ropa realmente, nomás queremos mostrarle lo que es la alberca de agua salada. Sí, pero no está tan profunda, miren, ahorita estamos aquí y no nos llega a mojar tanto, Mario. Hay que seguir nuestro camino, ¿no? ¿Le damos? Quiero ver, Mario, qué tan profundo está. Eso es lo máximo, Mario. Sí, es lo máximo, miren, aquí me llega. Nos llega aquí a las rodillas, a la pierna. Fíjense, poquito. A mí me llega aquí y a Paul le llega a los tobillos. En los tobillos. No manches, Mario, estoy tan alto. Da gusto, Mario, la verdad. Vamos a tener que venir otro día así a meternos. Sí, ya que esté más profundo, cuando ya la madera esté más alta. Ajá. Porque ahorita está tranquilo y pues vamos a continuar. Paul. Exacto, vamos. Y recuerden, Mario, traer bloqueador solar. Para que nos vayan a poner rojitos. No, o como yo, color moreno. O como yo, color duvalín. Ah, exacto, Mario. Mario es un duvalín. Pues bueno, Mario, también explorando encontramos estas playas. Miren, como pueden ver, está rocoso, Mario, y toda la cosa. Sí. Fíjense, está bien bonito aquí como para fotos, sesión de fotos, ¿ah? Sí, la verdad está muy padre. La ventaja que miren, esto casi no se ve aquí. Y es lo bonito. Aquí, como les comento, la marea de subir tanto que está, mira, aquí está húmedo, mira. Todo esto se ve húmedo. Sí, exactamente. Pues y luego se toca y se siente húmedo, Mario. No, pues mira. Deshace por lo húmedo que está. No, Mario, el rato todo. Lo que les quiero comentar, Mario, ¿qué? Que aquí hay muchas casas de ricos. Muchísimas casas de ricos y famosos, Mario. Mira, esa casa que se ve ahí es de Alejandro Fernández. Sí, miren, esa pequeña casita dice Mario que posiblemente puede ser la de Alejandro Fernández. Acá también hay una tipo. ¡Wow, Mario! Es como una tipo playita. Qué chido, Mario, la verdad no conocía esto. Y la verdad está muy chido para conocer, Mario. No queremos grabar porque no nos queremos meter en problemas. Exactamente, por privacidad, Mario. Exacto. Paul, como puedes ver aquí hay muchos surfos. Es lo que estaba mirando, mira. Ahí hay un chavo con una tabla de surf. Y ahí hay varios que están surfeando de aquel lado. Pues hay muchas olas aquí para surfear, ¿verdad, Paul? Exactamente, Mario. Vamos a terminar el video.
esperamos les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse por favor, activen la campanita y vayan a seguirnos en Instagram, que va a aparecer aquí. Ah, exacto, pero primeramente, Mario, y más primordial, síganos en Facebook, Mario, para llegar a 10,000. Sí, es más importante a, Facebook. Ya queremos, Mario, llegar a 10,000. Pues bueno, Paul, hasta aquí hemos llegado a este video. Ajá. Espero les haya gustado. Sí, y pues la verdad, es algo que pueden hacer aquí cuando vengan a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas. Son muchos trayectos que se los hemos estado dejando, Mario, muchos tours gratis. Exacto, y pues aquí la verdad, tú te puedes venir nomás, los únicos gastos es el pasaje. Ajá, exacto. Ya la playa pues es gratis. Ajá, aquí, y ya la alimentación, no hay, pues. Aquí no hay playas privadas. No, aquí nada. Todas las playas son completamente libres y sin pago, Mario. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Y mi fa. Hasta la próxima. Yeah.